Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Navarra, excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el honor de nuevo de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía a este almuerzo de clausura del encuentro del sector financiero 2009 que hemos celebrado ayer y hoy. Y el broche de oro no podía ser mejor. Será con el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Es el primer foro que dedica una de las jornadas desde hace 18 años a las cajas de ahorro específicamente. Quiero agradecerle su asistencia, en particular en nombre de Acentur y de OHL que hacen posible, junto con la colaboración de The Wall Street Journal, esta edición del encuentro. Don Vicente Moreno, presidente de Accenture, va a introducir la intervención del presidente de la CECA. Muy buenos días a todos. Es para mí, la verdad, un placer y un honor presentar a Juan Ramón Quintás, algo que, por otro lado, es innecesario. Ya que es bien conocido por todos nosotros. Así es que no les robaré mucho tiempo ni a ustedes ni a él, que a fin de cuentas es a quien hemos venido a escuchar. Eh, Juan Ramón Quintas es doctor en ciencias económicas, y ha cursado el programa de dirección general del IES y otros programas en la International School on Mathematical System Theory. Desde 1971 es catedrático numerario de universidad y su actividad académica, primero en la Universidad de Santiago y más tarde en la Universidad de A Coruña, se ha desarrollado en los campos de la teoría económica, la economía aplicada y muy especialmente las finanzas. Ha sido presidente del Consejo de Administración de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia, director general adjunto de Caixa Galicia, miembro de la Comisión Ejecutiva de Endesa y miembro de su Consejo de Administración. En 1994, hace ya 15 años, es nombrado Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, siendo elegido como presidente de la misma en mayo de 2002 y reelegido en mayo de 2006. Es también presidente del Patronato de la Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS, pertenece a la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros y a la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Lico Corporación, CASER y Ahorro Corporación. También es vocal del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la COE, miembro numerario de la Academia Galega de Ciencias, patrono vocal de la Fundación Carolina, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Reina Sofía y patrono de la Fundación de Estudios Financieros. A nivel ya más personal, está casado y tiene dos hijos. Eh, Juan Ramón, muchas gracias por tu generosidad hoy para compartir con nosotros esa visión clara, honesta y reposada de la situación actual y del futuro en este momento tan singular y tan necesitado de luz. Presidente, la tribuna es tuya. Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. El que actúa al final, aunque sea en el entorno de un, de un almuerzo, siempre corre el riesgo de quedarse con la sala vacía. El que sean quedados es una prueba de, de gentileza que les agradezco y lo mismo lo hago con las palabras de José Luis y de mi gentil eh, presentador. A ambos les agradezco su confianza. Y mmm, es ya, eh, no sé si la enésima, digamos la enésima vez que hablo sobre la crisis financiera y un público tan cualificado como ustedes, y especialmente después de dos días de estar tratando sobre el mismo tema, pues procuraré tocar alguna cosa que no sea de las que habitualmente se dicen, aunque in inevitablemente eh, para, para que las cosas aparezcan en su lugar tendré que hacer alguna referencia general y bien conocida. Eh, tras agradecer a los organizadores y patronizadores de este acto que me han permitido esta oportunidad para estar con ustedes, pues vamos a ver en primer lugar... ¿Qué hay de singular en esa crisis? El primer eh, punto no lo detallaré porque es sobradamente conocido sus efectos, medidos bien por las pérdidas que han infligido a las entidades financieras, como ustedes saben, por encima de los dos billones de dólares en las últimas estimaciones, el número de entidades colapsadas y la importancia de las mismas, el eh, eh, podríamos decir la desaparición de líneas de negocio tradicionales en la banca de inversión, el cierre de los mercados mayoristas y así podríamos el, el, la, la intensidad de las intervenciones públicas que han llegado a la cuasi nacionalización en algunos de los países más importantes del mundo desarrollado estos y otros muchos aspectos podíamos enumerar para reconocer que estamos en presencia de una crisis realmente singular. pero hay otras cuestiones que a veces no se hablan con, eh, con la misma intensidad. y a mí me gusta referirme a una que ha sido magníficamente tratada en un informe publicado hace menos de una semana y que seguramente muchos de ustedes conocerán puesto que está siendo considerado como el mejor que se ha hecho hasta, los momen hasta el momento sobre eh, el patrón que debiera seguir la regulación futura. De las entidades eh, financieras. Eh, se trata nada menos que, que de Lord Turner, que, como ustedes saben, eh, es el, recien, eh, el, el nuevo chairman del FSA británico. No es, por lo tanto, sospechoso de tener cualquier tipo de animadversión al, al mercado. Eh, la recensión extraordinariamente positiva que le han eh, deparado a este trabajo, que se considera que es el, el punto de inflexión en todos los análisis sobre el tema, por eh, eh, diarios también tan poco sospechosos como el propio Financial Times, etcétera, etcétera, pues quiere decir que lo que voy a decir a continuación, que para algunos de los seguidores del fundamentalismo dogmático del ultraliberalismo de mercado podía sonar la herejía, está dicho por uno de los principales representantes del liberalismo económico. Pues bien, a juicio, y utilizando prácticamente sus mismas palabras, a juicio de este importante experto, que por cierto quizás haya hecho el mejor estudio que se ha hecho en sus momentos, me parece que recordar que fue en el año 2005, sobre sistemas de pensiones, pues eh, los hechos que se han desarrollado en los últimos cinco años han demostrado la falacia de la llamada disciplina de mercado, desde un triple ángulo que examina eh, eh, contundentemente. Desde la perspectiva de que ni los precios ni las presiones ejercidas por el mercado eh, realizaron una, una función positiva, sino todo lo contrario, profundamente desestabilizadora y negativa para el sistema. Desde la perspectiva que los accionistas, es decir, los célebremente eh, mencionados como los propietarios que garantizan la racionalidad y el contrato de agencia y toda esa parafernalia que se utiliza normalmente cuando se defiende este principio, pues bien, que los accionistas fueron incapaces de modificar las estrategias de los gestores estrategias que estaban dirigidas a maximizar sus bonos y pusieron en gravísimo riesgo hasta tal punto que las condujeron a la quiebra de sus entidades. y finalmente sigo citando a turner que ni los, ni los analistas ni los inversores dejaron de comportarse sistemáticamente como elementos altamente procíclicos y que ahondaron en la crisis del sistema. yo creo que esto es algo excepcional y que por lo tanto también desde este punto de vista tenemos que pensar que esta crisis es singular. ...nos ha hecho caer uno de los mitos que continuamente aparecían... ...no solo en libros de texto, sino en los artículos de revistas, etcétera, etcétera. Y finalmente hay un motivo por el cual debemos reconocer una vez más... ...la importancia y la seguridad de esta crisis. Y es el papel, el rol que en ella desempeñan los sistemas financieros. En, muchos, en algunos países, concretamente, el sistema financiero ha sido... ...el origen claro de toda la crisis. Y en todos los países, sin ninguna excepción... Los sistemas financieros serán un paso obligado para la solución del problema, para la solución de la crisis. Incluso países que están en estos momentos ahogados en un baño de indignación por todo lo que han visto, la vampirización del dinero público en bonos y en dividendos para accionistas, incluso en esos países, y me refiero a Norteamérica, son conscientes que tienen que inyectar, lo saben ustedes desde ayer, un billón más, por ejemplo, de dinero público, porque no hay salvación. No hay salvación sin un sistema financiero eficiente, solvente y, y de alta calidad. Saben ustedes de sobra los motivos. Los tradicionales que citamos siempre son, por un lado, digamos que eh, es la canalización, el puente entre los ahorradores y los inversores, y son quienes asignan el crédito fundamental para toda salida de una crisis, eh, de, una, de una recesión en este caso. Pero también son fundamentales los sistemas financieros en la salida porque en países como en el caso español, piensen ustedes que sin un sistema financiero altamente respetado a nivel internacional, la llamada restricción exterior de la economía española nos impediría, en cualquier caso, reiniciar una, sin, una senda de crecimiento eh, digamos significativo, dada las características estructurales de la economía española. Y, finalmente, el sistema financiero es el ejecutor de una parte importantísima del sistema de pagos. Luego, indudablemente. Eso es bien sabido por todos los, los políticos y por todos los expertos en todos los países desarrollados no hay salvación sin un buen sistema financiero, y eso explica que incluso hay artículos que dicen matemos a los banqueros, pero salvemos a los bancos. Yo creo que será es un buen balance del, del Estado de la opinión. Bien, eh, dicho esto, permítame que pase al siguiente punto, que es la eh, situación española. Eh, no insistiré en ello porque es sobradamente conocido. Lo que eh, costaba aceitar, eh, pues hace mm, unos meses hoy es aceptado por todo el mundo. Es una situación agridulce, eh, dulce porque, sin duda, comparado con lo que ha ocurrido en todos los demás países de nuestro ámbito, eh, las economías desarrolladas, la posición del sistema financiero español es una situación privilegiada. Sus recursos propios, su capitalización no ha sido significativamente afectada por toda la crisis mundial hasta estos momentos. Y su posicionamiento en multitud de, de, de ratios como apalancamiento, eh, segmentos y territorios de actuación, eh, de, una serie muy larga de, de, para, de parámetros fundamentales para el de un sistema financiero, siguen dando unos resultados muy satisfactorios. Esto es el lado dulce de la situación. Pero también mencionaba que había una cara amarga, y la cara amarga es que también todos estamos convencidos que ese sistema va a sufrir un proceso de deterioro, que va a ser probablemente más largo que en otros países y que va a ser eh, significativamente intenso. Y ya entro en la última parte de, de mi intervención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en una situación así? Pues yo creo que es muy sencillo. Aprovechar el margen temporal que nos da la salud presente del sistema para prepararnos para los acontecimientos que ya están aquí. No es que vengan, ya están aquí. Llevamos ya meses padeciéndonos. Y eso impone tareas muy importantes tanto a los gestores privados, a las entidades, como a las autoridades, cuya obligación es, efectivamente, conducir y liderar esta economía y, por lo tanto, por razones que he dicho antes, de una forma muy importante, su sistema financiero. No voy a insistirles sobre lo que tienen que hacer las entidades privadas. En último término, estos dos días han sido el marco en el cual ustedes han estado sometidos a la exposición de brillantes gestores sobre lo que están haciendo ellos ahora. En una palabra, podríamos decir que era sustituir el antiguo paradigma de la expansión por un paradigma centrado en la gestión de riesgos y en la optimización. Eh, no insisto en ello porque es lo que conocen mucho mejor que yo. Y permítame que pase entonces a lo que creo que son las, eh, las tareas que una asociación así impone a las autoridades. Yo diría que son seis, seis puntos. El primero de ellos, pudiéramos decir, que era garantizar que no, van, que no van a existir desventajas competitivas desleales, desleales creadas a las instituciones financieras españolas por una actuación proteccionista por parte de otros países de la Unión Europea y que, por lo tanto, apadrinan entidades con las cuales competimos. Esto ya lo ha hecho muy brillantemente el Gobierno cuando, en, un, en el único momento grave en este ámbito, como fue cuando dos países eh, eh, extendieron el, 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 la protección que su Fondo de Garantía de Depósitos ofrecía a los depositantes, y a las pocas horas de iniciarse ya el movimiento de fondos de instituciones españolas a instituciones alemanas el gobierno español aumentó rápidamente la cobertura de garantía de depósitos. Es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Incluso si es una medida disparatada, creo que hay que igualarla, replicarla y luego sentarse a negociar con ellos a ver cómo la levantamos todos. Porque por una entidad financiera, piense lo que pudo su suceder con el Fondo de Garantía de Depósitos, puede ser mortal, sobre todo teniendo en cuenta las largas demoras que los procedimientos de decisión en este ámbito existen en la eh, comunidad europea. Si esperamos solamente a presentar una denuncia y a ver cuándo la resuelven, en algunos temas podría ser mortal. Luego, yo creo que esta es la primera obligación. Es una obligación dinámica. Hay que estar permanentemente mirando qué es lo que hacen en otros países para ver si, más allá de las buenas palabras, realmente están haciendo honor al compromiso de que no existan proteccionismos financieros. Y nadie más que el Gobierno puede hacer eso, evidentemente. En segundo lugar, creo que es fundamental que habiendo entrado ya en una fase en la que todos nos estamos posicionando en estrategias no solo de afrontar las dificultades de la crisis sino de reestructurarnos pensando en los posicionamientos post crisis porque el mundo va a ser distinto una vez que haya pasado la crisis no va a ser igual afortunadamente las entidades españolas están muy bien posicionadas porque el modelo hacia el que se va en parte coincide con lo que hemos hecho siempre, enfocado a minoristas, etcétera, etcétera. Pero hay cambios que son sustanciales y que van a exigir modificaciones radicales en nuestra propia estructura. Pues bien, cuando todos nos estamos posicionando en estrategias que conducen hacia eh, eh, posicionamientos eh, de racionalidad empresarial cara a esas dificultades presentes y futuras. Creo que es también eh, competencia y obligación del Gobierno remover los obstáculos que pudieran oponerse a este tipo de estrategias, a este tipo de orientación. Me estoy refiriendo muy concretamente y pensando en este caso, como ejemplo, solamente en las cajas de ahorros españolas, a que, en alguna medida y en algún caso, los procesos de reestructuración pudieran intentarse por parte de alguna comunidad autónoma para que se orienten en honor o en beneficio de un mayor control político de las entidades. Y eso sería el final, no solamente desde un punto de vista racional y económico, de lo que todos hemos defendido siempre a lo largo de casi 200 años, que son las cajas de ahorros. No tengo nada en contra de los bancos públicos regionales para el desarrollo, pero eso no es ni lo que hacemos ni lo que sabemos hacer. Y además la experiencia ha demostrado que suelen vivir muy poco. En los últimos 20 años hay muy pocos que han rebasado los cinco años de vida, por razones obvias que no voy a entretenerme en, en comentar con ustedes. Esto no es una crítica generalizada a las comunidades autónomas. Piensen ustedes que hay alguna, como la Generalitat de Cataluña, que nunca ha nombrado ni un solo miembro de los órganos de gobierno de ninguna de las diez cajas que hay en Cataluña y que se ha autolimitado a un tope del 25% de representantes de organismos públicos en, la, en los consejos de las cajas. Frente a este caso encuentran ustedes otros casos. El vicepresidente de Gobierno calificaba el más reciente de ellos como de lamentable ayer, y, y no es el único, pero otros casos en los que, al parecer, la salvación de las cajas pasa por convertirse en apéndices más o menos lustrosos de las Administraciones regionales. Creo que eso es algo también que es obligación de las fuerzas políticas que pueden conformar una mayoría en este país. Eh, y que el Consejo de Administración de la CECA, cosa rarísima en la historia, le ha pedido por unanimidad hace solamente unas cuantas semanas. El tercer punto que creo que también es eh, importante es que no se olvide que en este curso de adaptación nos estamos moviendo en el entorno de una crisis de especial dureza. Crisis que, para salir de la misma, exige. Eh, un fluido funcionamiento de las entidades financieras en cuanto a la concesión de créditos. Por lo tanto, creo que también el Gobierno debe preocuparse de cuáles son las variables más adecuadas para facilitar que estas entidades, aun cuando se estén preparando para los riesgos que vienen y afrontando las entidades presentes, sirvan a los fines para los que han sido creadas. No voy a entrar en este punto en absoluto porque hace menos de una semana le he dedicado dos horas ...en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados... ...si alguno de ustedes quiere saber mi opinión sobre el mismo... ...está en, en la página de CECA colgada toda la intervención... ...con las transparencias que he utilizado... ...o bien pueden pinchar directamente en Internet... ...en Congreso de los Diputados eh, eh, TV... ...y ahí tienen en el archivo todas las intervenciones... ...de todos los que han participado en las sesiones... ...de cualquiera de las comisiones del Congreso. Pero sin duda otro, otro punto de los fundamentales. En cuarto lugar, creo que es también obligado que el Gobierno se preocupe de facilitar estrategias viables para las entidades solventes, y me estoy refiriendo a algo que ya está haciendo ahora. Lo que ocurre es que probablemente sea conveniente que se extienda más. Es decir, eso es lo que está haciendo con la magnífica actuación que ha tenido, por ejemplo, en, el, en, en la instrumentación de la adquisición de activos de primera calidad o en el, o en el aval de la deuda, de, la deuda perdón, de las emisiones de deuda de las entidades privadas. Eh, solamente me estoy refiriendo a que, sin duda, se pueden hacer más cosas en este ámbito. Por ejemplo, eh, del mismo modo que. Como consecuencia de que los eh, mercados de deuda estén prácticamente cerrados o, o penalicen extraordinariamente el acudir en estos momentos a ellos, pues el gobierno pensó con muy buen criterio la conveniencia de av avalar emisiones de deuda. Pues bien, más cerrados que los mercados de deuda lo están los mercados de equity. Entonces, nos parece que sería muy bueno si el Estado se plantease la posibilidad de avalar emisiones de participaciones preferentes. A entidades solventes, que no necesitan ninguna ayuda de dinero público, pero que sin duda eso le daría unas armas para mejorar su solvencia, su capacidad de movimiento y sobre todo, eh, abandonar la intranquilidad a la hora de conceder el crédito, porque saben que los fallidos no le iban a llevar a una situación de insolvencia y la automática intervención por parte de, del Banco de España. Y ya me acerco hacia el final, y ya estoy terminando. Es el último punto del que habla todo el mundo, pero yo creo que como eso lo hacemos muy bien, para mí es el último punto irresidual. Y si tenemos suerte, si se hacen bien los puntos anteriores, habrá muy pocos clientes para esta última tarea. La última tarea es apoyar, obligación del Gobierno, apoyar el saneamiento del sistema financiero español. Cuando emerja una entidad que es inviable, que es insolvente, pues indudablemente solamente la maestría del Banco de España. Eh, será capaz de medir, medir la profundidad del problema y encontrar cuál es la vía de salida más adecuada, si es su absorción por otra entidad, si su intervención y liquidación, etcétera, etcétera. Esto lo hemos hecho tantas veces y también y hemos tenido experiencias tan dolorosas que creo que es en lo que menos vale la pena dedicar el tiempo. Porque creo además que en esto estamos todos de acuerdo. Y hablar en profundidad de algo que todos compartimos, pues creo que no, no es merecedor de mayor atención. Y me queda ya solamente una cuestión. Y esa cuestión es, de nuevo, por una de las características especiales de esta última crisis. Según la mayor parte de los analistas que se han, curado, que se han preocupado de analizar estos aspectos, llamémosle, psicológicos de la evolución del problema, dicen que es la mejor prueba. De que los financieros somos especialmente proclives al llamado por los psicólogos miopía del desastre. Somos incapaces de prepararnos frente a lo que un, un, un bien conocido eh, escritor llama cisnes negros, no como ustedes conocen muy bien. Es decir, de prepararnos ante los hechos que consideramos altamente improbables. Y sin embargo, desde la primera lección más eh, primaria de gestión de una empresa, se nos dice que hay que preparar planes de contingencia para los escenarios de desastre. Pues dado el entorno en el que estamos y sin el menor tipo, digamos, de, 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 de deseo mío de crearles la menor inquietud, simplemente como recomendación que todo administrador prudente debe hacer, el Gobierno debe elaborar de un plan de contingencia por si el riesgo sistémico en una crisis que no somos capaces de controlar porque ha tenido su origen y sus fuentes fundamentales de funcionamiento, esperemos que con la, el, el nuevo plan de rescate pueda empezarse la, la solución del mismo, pero dado que es un acontecimiento que aunque poco probable es posible, deberemos tener un plan de contingencia en este país para saber lo que hay que hacer si llega ese momento. Bien, y ya, so, ya he terminado, solamente me gustaría hacer dos consideraciones. Una de ellas es que hoy he encontrado que en un medio de comunicación eh, eh, decía que mi posición coincidía con una que el articulista denominaba el manguerazo. Eh, realmente, yo no entiendo dónde do, eh, hay la menor. Eh, no hay, yo creo que ni el menor parecido. Es decir, lo que se suele conocer como el manguerazo es un plan de actuación que se concentra se concentra en la utilización masiva de dinero público para entrar en el capital de todas las entidades financieras. Es casi lo opuesto a lo que yo defiendo. El dinero público prácticamente, no lo he mencionado, creo. Y además, si entrásemos en detalle, creo que solamente se utilizaría en supuestos muy tasados. ¿Eh? Eh, por todo ello, eh, me gustaría, ya que a veces es fácil confundir un, un planteamiento y otro, pues si algún otro compartía esta, esta errónea clasificación de mi posicionamiento, pues sacar esos puntos. Y ya solamente me queda una consideración final. Eh, hoy por hoy cualquier plan de contingencia, cualquier tipo de instrumentación de facilidades para el establecimiento de estrategias viables por parte de las entidades solventes financieras españolas etcétera, cualquier cosa de este tipo tiene amplia cabida en los condicionamientos que ha establecido la Comisión Europea porque las instituciones financieras que más importa, que más mayor influencia ejercen sobre Bruselas están sometidos a problemas de extraordinaria dificultad y han sido salvados por sus gobiernos con medidas muy diferentes. Quiero decir que en estos momentos cualquier plan de, eh, de actuación de nuestro gobierno es posible defenderlo y tenerlo aprobado allá. Mi impresión, que quizás sea excesivamente maliciosa, es que tan pronto como esas otras instituciones arreglen sus problemas, esa ventana se va a cerrar. Y sería trágico que nos encontrásemos con el país que tenía el mejor sistema bancario, por lo menos de Europa. Que se encontrase sin capacidad para prepararlo para que cuando acabe la crisis se encuentre de nuevo como el mejor sistema de Europa. En último término, mi, eh, uno de los ponentes que me, que me precedió, pues hizo una cita clásica, y yo le prometí que haría otra, habló del paso de las termópilas. A mí me gustaría citar a uno de mis eh, autores favoritos. Eh, Tucídides, que pone en boca de, de Pericles, en un discurso quizás el más bello. Que se, ha, que se ha escrito en los últimos 2500 años pues pone entre otras muchas cosas interesantes pone una recomendación general para la acción y esa recomendación es muy sencilla dice que si bien la reflexión es condición necesaria para el éxito no debe ser nunca motivo de llegar tarde muchas gracias por a proceder al coloquio. Por favor, señor presidente, puede acudir al estrado. Vamos a proceder al coloquio. Presidente, ha invitado usted tanto a que le hicieran preguntas que han venido muchísimas. Si quiere empezamos por esta. Miguel Ángel Noceda, del país, dice, dígalo claro delante de Blesa y de la presidenta de la Asamblea de Madrid, doña Elvira Rodríguez. A usted también le parece lamentable el debate abierto en Caja Madrid, según dijo ayer en esta misma tribuna el vicepresidente Solves. Desde la agencia EFE dice, han pedido al Gobierno que actúe para evitar presiones políticas en las cajas. ¿Es lícito que una autonomía interfiera en la normativa interna de una entidad? ¿Se han puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para abordar el tema de Caja Madrid? Bien, eh, bueno, en primer lugar hay un tema general en el que creo que no es solamente un problema de, de la eh, presidenta de, de la, de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que es un problema... De incomprensión o de olvido deliberado por parte de la mayor parte de las fuerzas políticas en cuanto a la, a la regulación que tienen las cajas. La LORCA, nuestra máxima ley, la ley que regula nuestros órganos de gobierno, dice claramente que el mandato de los miembros de los consejos, de, perdón, de los órganos de gobierno de las cajas, no es un mandato imperativo, en el sentido de que nadie, ni siquiera quien nos designó, puede indicarle el sentido del voto. Y nos estamos encontrando con que cualquier partido político le abre un expediente a consejeros generales o a miembros de los Consejos de Administración de las Cajas y lo dice con todo descaro porque no ha seguido sus indicaciones sobre el voto. Esto es un acto que viola la ley. Entonces, en primer lugar, eh, tenemos que eh, tomar ese dato como el símbolo de algo extraordinariamente preocupante. En unas entidades que durante casi dos siglos han sido autónomas y han tenido capacidad de, 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 digamos, soberanía empresarial para tomar sus decisiones. Como consecuencia de eh, la autorización que en La Lorca se le dio a las comunidades autónomas para que legislaran y la extrema generosidad con la que legislaron a su favor, pues nos hemos encontrado con que se ha roto el principio fundamental constitutivo. De eh, la organización de los órganos de gobierno de las cajas, que es una representación equilibrada de los distintos stakeholders, de los distintos grupos con intereses legítimos en el gobierno de esa entidad. Por eso eh, es posible ahora algo que sería inimaginable hace 20 años, y es que los partidos políticos pueden pactar fuera, en algunas comunidades autónomas, afortunadamente no en todas, fuera de los órganos de gobierno de la entidad lo que se va a decidir en ellos. Esto es la prostitución de un modelo, un modelo que ha dado enormes éxitos a este país y por eso el Consejo de Administración de la CECA pidió a todas las fuerzas políticas que recapaciten a ver si eh, al final vamos a ser capaces de extinguir simplemente por un, una pequeña ambición política de, de, de peleas en el patio del colegio lo que es uno de los elementos estructuralmente más sólidos de la economía de este país. Eh, en cuanto al caso anecdótico de, de, de la Comunidad Autónoma de Madrid, yo creo que es el intervencionismo público más descarado que yo recuerdo en los 26 años que llevo en el sector. Y yo no lo calificaría de lamentable, lo calificaría de esperpéntico. No sé. No está siendo muy gallego usted, ¿eh? Esa virtud no la tengo de los gallegos, ¿eh? <laughs> bueno, pues, pues siga usted en esa línea, porque va a dejar a la clientela muy satisfecha. Mi, Miguel Ángel Noceda, del país ya sabe que conoce muy bien Miguel Ángel a las cajas de ahorro, dice, refiriéndose a los seis puntos que usted ha desarrollado en su intervención primera, dice le falta a usted el punto séptimo descansar. Y dice él, no lo digo por su próxima jubilación en mayo del 2010, está bien informado, sino porque en un foro como este se espera que hable usted de fusiones. O quizás se refiere a ellas en el punto cuarto, cuando hablaba de facilitar estrategias a entidades solventes. Le pregunta, ¿las fusiones entre cajas y bancos facilitan esas estrategias para constituir entidades solventes? Bien. En primer lugar quiero aclarar una cosa, aunque les parezca increíble, ya estoy jubilado y mi, y mi rol en estos momentos en la Ceca es simplemente la presidencia, que no es ejecutiva. Y también les digo que no recuerdo nunca, en los dieciséis años que he estado ahí, que le haya dedicado más horas a la institución. Es, es un puesto, además, no remunerado, ¿eh? sorprendentemente. Y estoy esperando con ansia que se cumpla el final de mi mandato, porque nunca pensé que mi jubilación pudiera ser esto. O sea, que eso entre nosotros ya, ¿no? En cuanto al tema de las fusiones, el tema de las fusiones es un tema fascinante, porque las fusiones son, sin duda, el mejor camino para conseguir ciertos objetivos. Y siempre lo he defendido en el marco de estas estrategias. Y, sin embargo, a veces es el mejor camino para empeorar a, la, a las propias entidades que participan en el, en, el, en el juego. Quiero decir con esto que las fusiones son siempre un instrumento, un medio, nunca un fin. Si algo hemos aprendido, por ejemplo, en esta crisis financiera, es que el tamaño no garantiza nada. Si algo sabemos de ratios de eficiencia en entidades financieras en, en todo el mundo, y puedo hablar también de la economía española, nos encontramos con que a veces encabezan los listados entidades que son claramente pequeñas, según eh, el concepto de algunos eh, 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 analistas. Decir, no se olviden que en el negocio de eh, banca minorista, si uno no tiene otros objetivos, como por ejemplo crear una red a nivel nacional o crear una expansión internacional eh, u otro o crear un grupo empresarial potente, etcétera, etcétera, sino que su único afán es servir eficientemente a un territorio que muchas veces va en el nombre de la propia entidad, el alcance de las economías de escala es mínimo. Y quitando dos funciones, prácticamente se agota con la más pequeña de las cajas que existen ahora. Esas dos funciones son la informática, básicamente, y la participación en mercados de capitales. No lo era hasta esta crisis, lo será a partir de ahora. Pero es que en esos dos ámbitos es muy fácil actuar con alianzas. Y entonces, una caja de tamaño mediano, cuya aspiración es seguir sirviendo a un ámbito territorial determinado, con el que se encuentra vinculado hace más de un siglo pues realmente me parecería absurdo que se lo obligase a desnaturalizar ese modelo, que es un modelo de banca que existe en todo el mundo. Y que en el país donde mejor se ha encarnado en las cajas de oro españolas la banca, eh, digamos, eh, local o de comunidad o banca de proximidad, pues que nos lo cargásemos aquí simplemente porque a alguien le gusten las fusiones. Entonces, con esto qué quiero decir. Eh, fusión por fusión, como en algunas comunidades autónomas se ha utilizado para tener un pretexto, eh, digamos. Eh, exhibible para conseguir un mejor control de, de las cajas, eso me parece una aberración. Fusión porque es un buen camino para racionalizar, eh, por ejemplo, redes de oficinas. O para, como decía antes, alcanzar una dimensión que permita objetivos fuera del alcance y fuera del interés, frecuentemente, de una pequeña banca de tipo local, pues me parece extraordinario. Entonces, eh, eh, y hay fi otra finalidad para que las fusiones también sirven. Entonces, no solamente en es, es en este punto, sino también, eh, me parece que lo dije en sexto lugar. Las fusiones son una forma también muy, que ha sido muy inteligentemente utilizada por el sector en este país para resolver los problemas de cómo minimizar el costo de dinero, sea público o privado, y de sacrificios personales, miles de familias a veces en juego de los empleados, para, eh, digamos, infundir vitalidad en una entidad que, por mala gestión, ha sido llevada a posiciones, eh, llamémosle, inviables. Entonces, creo que la, la fusión es un instrumento magnífico para ciertos objetivos y, sin embargo, yo jamás justificaría la fusión por sí mismo. Es co como si ustedes me dicen, ¿es bueno viajar en avión? Pues según, según a dónde quiera ir y la prisa que tenga, y si hay ave o no hay ave. Entonces, con las fusiones, a mí me tienen que plantear una concreta, lo que pasa es que no puedo hablar sobre fusiones concretas, sobre cajas concretas, pero quiero decir, me resulta muy fácil... ...opinar sobre un proyecto de fusión concreta. En términos generales, no puedo decir nada más que según... ...según qué es lo que se persiga en ese caso concreto. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice... ...nuestro sector es un árbol sólido, aunque puede necesitar... ...que se pode alguna rama seca. Y se refiere José Manuel González Huesa a lo que dijo ayer... ...en este mismo foro, Miguel Martín, presidente... De la Asociación Española de Banca. Le pregunta si cree que pasa lo mismo en las cajas de ahorro. Eh, bien, eso realmente quien lo puede decir con fundamento adecuado es el Banco de España, que es el que conoce la situación real de todas las entidades financieras de este país. Los demás. Eh, lo que sabemos es la, lo que, la información que facilita eh, la información contable. Por lo tanto, esta es una pregunta que, salvo un ejercicio de grave irresponsabilidad, eh, yo no me atrevería a, a contestar. O sea, lo que sí sé por, por los parámetros del sector es que tanto la caja, las cajas como la banca, la posición actual es una posición que para sí desearían prácticamente cualquier otro país de, los de economía de mercado otra cuestión es lo que nos eh, ya va emergiendo y va a caracterizar los próximos meses. eduardo segovia del confidencial dice qué recepción han tenido en el gobierno y en el banco de españa sus propuestas lanzadas en el congreso de los diputados la semana pasada, preferentes, ayudas a los hipotecados y cambio del calendario de previsiones. Sobre este mismo tema también le lanzaba la pregunta similar a Europa Presa. Bien, eso se lo tendrían que preguntar a ellos, no a mí. ¿eh? ¿Pero usted no tiene ningún feedback, como decimos los periodistas? No. <laughs> ¿No de todo, no? No, no de todo, no. ¿Ni siquiera hay presiones? No. <laughs> Carolina Cortines, de Estrella Digital, ha hablado de ayudar a las entidades solventes y las... ¿Insolventes hay que dejarlas caer? Bien, mire, yo nunca dejaría caer una empresa, sea financiera o no, si de ella depende la salud de la economía general y en ella se nutren los ingresos de muchas familias. Eso de dejarlo caer yo creo que simplemente es una figura retórica. Yo creo que, yo creo que se refieren, y en ese sentido yo compartiría la opinión, en el sentido que los recursos públicos son escasos. Y los recursos privados también y hay que asignarlos eficientemente. En este sentido, el, el digamos el máximo de bienestar social se obtendrá seguramente de una asignación más eficiente que la de inyectarla en proyectos que no son viables. Pero yo jamás diría lo de dejarla caer, porque dejarla caer seguramente va a suponer al final un costo. Eh, en el sentido de, de las responsabilidades que, que el propio gobierno ha adquirido cuando ha, eh, ha garantizado los depósitos de todos los depositantes, haya o no haya fondo en el Fondo de Garantía de Depósitos, un costo tremendamente superior a utilizar una política inteligente de absorciones, de, de, de intervención, de liquidación, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que no se usa en ese sentido eh, despectivo, sino en el sentido de que eh, la vida artificial. No es una buena receta en entornos tan hostiles como los que estamos viviendo. Como sabe usted, hoy el IBES ha recuperado los 8.000 puntos y Patricia Alvarado, del Grupo Radio Centro de México y de la CNN en Chile, dice, ¿qué impresión tiene sobre el comportamiento de las bolsas españolas en el año 2009? Pues miren, justamente la misma. Eh, la misma que, que refleja el juicio de Lord Turner y al que me he referido antes. Eh, hace tiempo que parece que nuestros mercados han dejado de reflejar eficientemente la situación, la situación real y las expectativas de las, de las empresas que están cotizando y viven más al impulso de los acontecimientos recientes. Hemos visto la, la, la subida espectacular. Que, que se ha registrado no solamente en España, sino en el resto de las economías desarrolladas, simplemente porque por fin Obama presentó un plan detallado, en lugar de vagas palabras como había hecho al principio y que había provocado este hundimiento. Lo único que ha sucedido es que hemos vuelto al punto anterior en el que estaban los mercados antes de que Obama diese un primer plan con extrema vaguedad. El plan, sin duda, es un plan, creo que minucioso, eh, bien pensado pero con un riesgo no desdeñable, y hay que ver si funciona o no. Si no funciona, algo más caerá que simplemente el plan de rescate de los bancos americanos. Hay que verlo en todo esto. Y en España más... le preguntan desde las mesas de prensa si cree que sería conveniente un cambio del equipo económico del Gobierno es gallego el que me lo pregunta supongo yo no. no es de castilla león. Creo. no. Yo, vamos a ver. Eh, en primer lugar en, en el equipo de gobierno eh, tengo eh, creo que están algunos de los mejores profesionales que ha tenido este país por experiencia y por competencia técnica y además a ellos me uno una gran amistad. por lo tanto no creo que sea muy fácil el sustituirlos. es mi opinión personal. No vea así usted en el horizonte ningún nombre propio que le mereciera la confianza de su titular, señor Solbes, que algunas veces ha dado la impresión, ayer no, desde luego aquí, de querer jubilarse. No, la verdad es que creo que es absurdo que yo hable sobre esos temas, porque como no tengo responsabilidad alguno, alguna sobre ellos pues puedo dejarme guiar por los sentimientos y los sentimientos son los que le he manifestado antes. Por supuesto que si en algún momento hay algún cambio, eh, institucionalmente la CECA estará al servicio de los intereses de este país y, por lo tanto, actuaremos con total lealtad, sea quien sea el, el que encabece la organización económica de, de la Administración Pública Española. Pero, sin embargo, en tanto que eso no se produzca, pues puedo seguir pensando que. De, mmm, grandes profesionales y grandes amigos están en estos momentos al frente de los destinos económicos de esta nación. Verén Porras de Servedia, mire usted lo que le pregunta. ¿Cuántas viviendas tienen las cajas para vender? ¿Harán competencia leal con Ahorro Corporación, cuyo director general está aquí con nosotros, a las promotoras? Bueno, yo la verdad no me meto en eso porque efectivamente aquí está quien podía hablar con mucho más criterio que yo, pero lo que sí sé. Porque es la experiencia que hemos obtenido de otras crisis inmobiliarias y la que se ha obtenido en los dos, tres últimos años de la economía norteamericana, es que lo que vendría muy bien a este país y al propio sector inmobiliario es que el ajuste de precios se provocase con la mayor rapidez posible. Eh, de nuevo, estoy pensando en lo que les decía antes de la vida artificial. O de lo que son las personas que sobreviven porque están entubadas. A veces el demorar eso solamente da más dolor y no sirve para solucionarlo. Entonces, yo espero que con, con eh, la nueva estrategia de las cajas para, eh, digamos, hacer más líquidos sus activos inmobiliarios, sea también un instrumento que permita eh, alcanzar cuanto antes ese nuevo nivel de equilibrio. Del mercado inmobiliario que nos permitiría pensar con más tranquilidad cara al futuro. Ángel Calzada dice: ¿No piensa que parte fundamental de esta crisis es por falta de valores y principios de los directivos de los bancos y de los empresarios? Eh, bien, mire, eh, esta es una sería una larga discusión. Si yo fuera sacerdote lo diría sí. Pero soy una persona que cree en la ciencia empírica y en las regularidades de, de funcionamiento tanto de los fenómenos físicos como de los fenómenos sociales. Y está muy, claro, está muy claro que el capitalismo, que ha sido el mejor instrumento que ha descubierto la humanidad para aumentar el potencial productivo, sin embargo es un instrumento que, si no está eh, controlado por la otra gran digamos, por otra gran eh, instancia, que es una regulación basada en principios éticos, pues eh, en los auges y luego en las contracciones, impulsa incluso a gente que no es originalmente codicioso a actuaciones desestabilizadoras por completo con respecto a la, a la sociedad. Entonces, eh, digo esto como, como premisa de, de lo que es mi opinión final sobre el tema. Indudablemente ha habido gente que eh, en términos de, de mi nieta de seis años tiene un morro que se lo pisa. Y es increíble que con dinero público de entidades quebradas se hayan pagado unos bonos extraordinarios cuando realmente habían conducido la entidad a la quiebra. Es decir, efectivamente, y cuando además pues, eh, han estado utilizando sistemas de fijación de, de objetivos y de bonos. Que no tenían nada que ver con el alineamiento a largo plazo de las estrategias viables para sus entidades, sino simplemente para la maximización de sus bonos. Luego, creo que hay muchas conductas moralmente culpables, pero también creo que hay otros que, para no perder cuota de mercado, se han visto obligados a veces a eh, actitudes igualmente agresivas. Y en último término, lo que estoy convencido. ...es que el culpable último es nuestra incompetencia como economistas... ...a no haber sido capaces de designar mecanismos, creo que ahora se hará... ¿eh? ...similares a los que hemos montado ya hace muchos años... ...para controlar el precio, el índice general de precios... ...el control de la inflación, los bancos centrales... ...y no tenemos instrumentos similares para controlar el precio de los activos... ...sea el, del, el de los activos inmobiliarios o sea el, bursa, el de los financieros... Me estoy refiriendo a las burbujas bursátiles o burbujas inmobiliarias. Entonces creo que hemos por ese, por ese respecto mitificado a la llamada disciplina del mercado hemos querido mirar para otro lado y no reconocer que son procesos profundamente inestables y que desde el ámbito público hay que controlarlos para que no lleven a las sociedades a situaciones tan lamentables como la que nos encontramos en estos momentos en todo el mundo occidental. La pregunta es... ¿Qué podemos pensar cuando hoy vemos carteles en algunas cajas ofreciendo tipos de pasivo superiores al 5%? Bien, pues sin duda alguna es que eh, vivimos, gracias a una afortunada eh, gestión del Gobierno, con un problema de la liquidez que no existe temporalmente. Gracias, como eh, en parte, a la, a la actuación del Banco Central Europeo, que cada vez se le ve más reticente a seguir en esa línea y sobre todo a la actitud eh, decidida de la Administración española de la compra de activos y el aval de emisiones. Pero es una solución temporal. No podemos pensar que eso va a seguir indefinidamente. Entonces, las entidades que estén eh, bastante apalancadas, creo que les compensa el pagar un sobreprecio para ir provocando un desapalancamiento y que cuando. Haya que acudir a mercados sin esa especie de cinturón de seguridad que hoy por hoy nos da la Administración española, no tengas que acudir con unas exigencias que en ese momento el mercado no te va a dar. Es decir, yo creo que es una gestión anticipada del riesgo de liquidez. Esteban Martínez Murga, de Informáticos 35, le pregunta: ¿Qué responsabilidad deberían asumir los gestores de una caja que se encuentre en una situación sin salida? Bueno, yo creo que sea caja, sea banco, sea una papelera, eh, eh, normalmente lo que hace eh, el gestor es dejar el puesto. Eso es lo que si ha habido algún tipo de, de delito, pues tendrá además que no solo habría que hablar de qué sitio deja, sino que, a qué sitio va. Pero eso para cualquier para cualquier empresa. Las cajas no son no deben ser diferentes, ¿no? También desde el Terecinco le preguntan en qué medida la obra social, las obras sociales de las cajas han servido para camuflar los intereses de la Administración de turno, aumentando el riesgo de las cajas. Eh, mire, eh, realmente uno de los motivos por los cuales es lógico que en los órganos de gobierno de las cajas exista representación de los organismos públicos, el problema es la intensidad con lo que se ha hecho en algunas comunidades autónomas, pero no el hecho de la presencia en sí, es que muchos de los objetivos que las cajas persiguen en tanto que fundaciones son objetivos que comparten con esas administraciones públicas. Entonces, a mí no me parece mal que haya una eh, íntima y leal colaboración entre las cajas. Y las administraciones públicas en su ámbito de obra social. Nunca una supeditación, porque son instituciones distintas, con un esquema de valores diferente y con responsabilidades y compromisos sociales distintos. Pero sí que sería absurdo que la red de guarderías que crea la eh, administración autonómica no tuviese ningún tipo de coordinación con la que pudieran crear las cajas. Entonces, a mí no me repugna, sino todo lo contrario, que haya una buena coordinación. Eh, pero todo lo que exceda de esto, una leal colaboración y coordinación, me parece que es equivocar el papel de las cajas y aprovecharse de ese dominio sobre las mismas que eh, equivocadamente le ha atribuido la legislación española y que esperamos que a no mucho tardar se modificase. Tampoco tengo feeling alguno sobre si lo van a hacer o no. Yo expreso solamente mis deseos que eso se modifique. Yo creo que a usted lo de feeling le sobra. Eduardo González Cercoreca de Cinco Días, será porque eh, le aprecio mucho. Las alianzas para reducir gastos, ¿cómo se estructuran? Le preguntan desde Cinco Días, como digo. Cara a cara, entre cajas o con mediación de la CECA, ¿se ha creado un nuevo órgano en la Confederación, una central de compras o algo parecido? ¿Podría dar algún detalle? Sí, mire, eh, para, eh, digamos, eh, las cajas eh, normalmente. Eh, se han caracterizado frente a lo que ocurría en otros sistemas bancarios por una dimensión media más bien reducida. Y si no hubieran eh, demostrado una gran capacidad para cooperar, de hecho se han especializado en esa habilidad, la de cooperar, pues sin duda que habrían desaparecido en procesos de concentración ya hace muchos años. Pero lo cierto es que han, de, eh, han desarrollado una especie de capacidad eh, multilateral de cooperación y sería casi infinito el hablar de las múltiples formas que colaboran dentro y fuera de, de, de la CECA. Y yo tampoco me atrevo a decir que una forma sea más útil que la otra. Lo que sí les digo es que desde CECA apoyamos cualquier eh, y hemos apoyado siempre cualquier eh, proyecto de cooperación. Entonces, por ejemplo, hay cinco o seis entidades cuyo mm, centro de, de, de proceso de datos es el mismo ordenador que utiliza la CECA. Compartimos con ellos, tenemos un, un, un ordenador común. Pero en cambio hay otras cuatro o cinco cajas que tienen un ordenador común para ellos y en otro sitio. Y lo que se trata es justamente de, eh, de, de reducir costos. Eh, según cuál sea el tipo de proyecto, un proyecto informático, un proyecto de, 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 de asistencia a... a a mercados de, de, de capitales, ahí también pueden contar con ahorro de corporación, con ACI, con la propia CECA, etcétera, etcétera, porque no hay nada mejor que la competencia. Y por eso el sector, en contra de lo que ocurre en toda Europa y en Norteamérica, nunca ha querido crear canales exclusivos de cooperación. ¿Por qué eso nos hubiera llevado a la ineficiencia? ¿Por qué en algunos servicios, además de las 45 cajas, tengo más de 50 bancos como clientes? Porque no hay nadie que pueda ofrecer unas condiciones, calidad, precio tan buenas como la CECA en esos servicios. ¿Y eso yo lo tendría si no hubiera una competencia? Seguro que no, por muy buenas intenciones que, que tuviera. Entonces, siempre hemos fomentado esa posibilidad de competir. ¿eh? Y eso ha dado lugar a que a veces, de, de cinco experimentos, dos no funcionan. Pero en cambio aprendemos de los errores que les ha ido mal y nos perfeccionamos. Entonces, es muy diferente según que se trate de cooperar para una actuación concreta u otra. Eh, la, no, la forma más concreta de cooperar es un eh, consejo de administración en el que suelen estar presentes los directores generales de todas las cajas implicadas en esa cooperación. Supongo que se trata de una cooperación importante. Y la presidencia se da por turno, por rotación. Es lo que se suele hacer habitualmente. Enrique Boto le pregunta, ¿deberían extenderse, en su opinión, las críticas a las empresas de tasación inmobiliaria, las críticas que se están haciendo a las agencias de rating? Bueno, no soy experto en ese tema y ¿eh? no me atrevería a opinar sobre el tema. Sobre las agencias de rating, sé bastante. Sobre las agencias de tasación inmobiliaria, sé mucho menos porque no es un tema eh, al que yo me haya dedicado. Es decir, sé las consecuencias de la morosidad y todo eso, pero es un, un, un entorno al que yo no he estudiado a fondo. Quizás porque sea me parecía tan sencilla que me parecía trivial y no creí que mereciese la pena el dedicarse a estudiar a fondo o sea que en ese en este campo manifiesto mi incompetencia para dar una información eh, documentada ¿no? estamos muchas gracias estamos ya en la recta final le preguntan desde las mesas de prensa si se han hecho los planes de expansión de las cajas de ahorro suficientemente meditados o, o se han fotocopiado entre entidades bien si ustedes se preocupan de mirar la, eh, la prensa de los últimos eh, tres o cuatro años, yo creo que en, eh, en el 2005 me parece que ya tuve una, una actuación pública eh, con trascendencia, pero sobre todo en las intervenciones privadas. Pues podrán comprobar que he anunciado repetidamente que el final del ciclo inmobiliario estaba cerca y que una expansión de, de sucursales que estaba siguiendo muy de cerca la expansión inmobiliaria española que podía tener sus consecuencias negativas cuando pase el ciclo. Y, y casi vuelvo a mi explicación anterior. Yo decía eso porque como economista estaba convencido de que ocurría así, porque hace dos mil años que la Biblia nos dice que todo lo que cae sube y todo lo que sube cae en el eclesiastés. Bueno, pues no iban a dejar, no iba a ser el sector inmobiliario español la única excepción al mensaje bíblico. Entonces, por necesidad y por toda la experiencia eh, documentada de evolución del sector inmobiliario. Eh, yo estaba convencido, incluso acerté en el año en el que los precios iban a dejar de crecer. Pero también comprendo que el que está gestionando una entidad y que ve que eso sigue y sigue y que si no atiende a, a su cliente que le viene y, y es un empleado que tiene un sueldo fijo en una empresa que no tiene problemas y, y trae una casa con una tasación de una agencia cualificada, pues es muy fuerte el que le diga que no, pensando que a lo mejor el final del ciclo está cercano, que la empresa donde trabaja este señor va a quebrar y que entonces el precio que dio esa tasación va a resultar irreal. Es decir, yo comprendo perfectamente el, el dilema del gestor. Dirían el bueno de Juan nos está todos los días dando la, la, la monserga, pero mira, el negocio es el negocio y tengo que seguir. ¿Qué quiere esto decir? Eh, pues lo que comentábamos antes errores eh, el comportamiento gregario que mencionaba Keynes o el comportamiento de horda eh, o de rebaño. ¿Eh? que caracteriza a los fenómenos económicos de expansión y contracción solamente se pueden cortar desde la instancia pública. Y mientras que no tengamos esto presente, nos encontraremos que incluso con que excelentes gestores pueden encontrarse en situaciones eh, incómodas. Amparo García, de Radio Nacional, le pregunta si, y volvemos a un tema ya pasado, pero me, me siguen llegando las preguntas si está cerrada, en su opinión, la puerta a una posible fusión de las cajas vascas, que parece que, en términos, como usted decía, puramente profesionales, encajaría. Y JP Morgan, alguien de esa organización, le pregunta si cree alguien de verdad, si lo cree usted, que en la práctica va a ser posible la fusión entre Caja Castilla-La Mancha y Unicaja. Bien, miren, saben usted, sobre todo los periodistas que, me hayan, eh, que hayan asistido a alguna rueda de prensa mía que yo tengo una limitación que no puedo evadir y es que no puedo opinar sobre ningún asunto de cajas concretas sin la previa y explícita autorización de las cajas. Luego, no puedo opinar, aunque de lo que he dicho antes yo creo que se deduce cuál sería mi posición. Bueno, pues eh, Alexander Graham le pide eh, que... Que se ponga usted el sombrero de catedrático emérito y que por, una, por un momento eh, se olvide de que es presidente de la CECA, cosa que es difícil a pesar de que usted diga que ya está casi jubilado. Le pregunto si, qué piensa del sector de nuevas energías, en concreto del biodiesel, y hay otra pregunta sobre si usted se atrevería aquí en este foro a decir que hace falta abrir el debate sobre la energía nuclear en España. Bien, sobre temas concretos de energía hay gente muchísimo más cualificada que yo en España para opinar. Eh, eh, la última pregunta, sí que creo que es un asunto sobre el que no me voy a equivocar, porque es un tema general, de economía general. Indudablemente, un país con la dependencia energética que tiene España debe abrir un debate sobre ese tema sin prejuzgar cuál es el final. Pero vamos, no tengo la menor duda que con la debilidad que a nuestro modelo de desarrollo futuro, no ya solo el anterior, supone el flanco energético ¿eh? y, y, y más todavía digamos con la eh, pérdida de control de, de, sobre algunas de las principales empresas energéticas de este país, bueno, yo creo que el, el no tocar, el no poner sobre la mesa para una reflexión pública eh, los temas eh, centrales de, de, de la política energética de este país creo que sería un error, independientemente de cuál debería ser la solución final, para la cual, insisto, creo que hay personas mucho más cualificadas que yo para dar opiniones que sirvan de guía. Muchas pues gracias. Muchas gracias en nombre de Accenture, de OHL, de Wall Street Journal y del Foro de la Nueva Economía, querido presidente, por su intervención, clausurando este nuevo encuentro del sector financiero, del Foro. Larga vida y mucha suerte a las cajas de ahorros, pero esto se lo va a decir, quizá con mejores, seguro que con mejores palabras, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, don Gerardo Díaz Ferrán, gallego como usted, pero ya verá como en esto no va a ser nada gallego. El brindis lo va a hacer don Gerardo. Muchas gracias. Sí, sí muchas gracias. Disculpen ustedes que yo aparezca aquí en este momento. Después de la maravillosa intervención que ha tenido mi buen amigo Juan Ramón Quintas, me lo ha pedido José Luis Rodríguez, y como además el éxito de José Luis nos está llevando a que eh, paliemos un poco la crisis, porque yo estoy invitado todos los días a desayunar, a comer, e incluso a veces a cenar, pues no tengo más remedio que decirle que sí a José Luis. Pero sobre todo, sobre todo quiero decir que para mí es un verdadero honor el poder hacer un brindis después de una eh, conferencia tan magistral como nos tiene acostumbrado mi buen amigo Juan Ramón Quintas, que además pues tengo la satisfacción y también el honor de que pueda tenerlo en el comité ejecutivo de COE y que cada día nos pueda ilustrar en cada reunión con todas eh, sus ideas que son siempre muy bienvenidas, muy coherentes, muy pensadas y muy trabajadas. Entonces, eh, felicitaciones de verdad, Juan Ramón, por tu intervención y sobre todo también felicitaciones por las respuestas a todas y cada una de las preguntas que en cada una de ellas pues has empleado como buen gallego a veces la prudencia, a veces la valentía, a veces eh, o casi siempre la sinceridad y desde luego siempre la transparencia y, y, y lo que siempre es muy agradecer la inteligencia por lo tanto muchas gracias por todas sus intervenciones a mí me gustaría permítanmelo destacar eh, tres temas que ha tocado y que yo creo que eh, son importantísimos uno es la vigilancia del proteccionismo que debe de hacer el gobierno del resto de los países europeos para que no haya una competencia desleal a las entidades financieras después la necesidad de establecer pues ese plan de contingencias que él ha puesto en su intervención y que parece que creo que es necesario, a pesar de que, como bien sabemos, pues las entidades financieras están eh, sólidas y que están con ese sentimiento agridulce que también nos ha explicado, y después también el preparar a ese sistema financiero español para que una vez que lleguemos al sótano, ese que estamos deseando llegar de una vez, porque todavía seguimos bajando escaleras, pues podamos salir de él rápidamente. Y, desde luego compartir totalmente lo que él ha dicho de que sin un sistema financiero sólido es imposible salir de esta crisis. Por lo tanto, Juan Ramón, de verdad, muchísimas gracias. Y yo me van a ustedes a permitir una última reflexión que la suelo hacer pública últimamente porque además creo que es necesaria y lo hago con absoluta sinceridad. Los empresarios españoles queremos agradecer a las entidades financieras españolas de verdad, sabiendo el momento importante, crucial y difícil que también ellos tienen cómo están respondiendo a las necesidades de la financiación para las pequeñas y medianas empresas y para las empresas en general. No es suficiente, pero sabemos que están haciendo todo lo posible para atender todas esas necesidades y yo lo que les pido es que sigan con ese esfuerzo, que sabemos que lo están haciendo, agradecerles el esfuerzo que están haciendo y que a través de ese esfuerzo no tengan dudas que estamos consiguiendo que se rebajen las listas de desempleo cada mes. Entonces, muchas gracias, pero sigan con ese esfuerzo que es necesario por todos ustedes.